Muy buenos días, bienvenidos al análisis y trading en vivo en el SP y NASDAQ Futuros. Hoy día es viernes uh, 22 de marzo ya. Eh, a la izquierda tienen el NASDAQ parras de una hora. Y el mercado abrió anoche, seis, ayer 6 seis de la tarde. Y eh, como pueden ver se mantuvo lateral, ¿no? Uh, bajó un poco. Subió, volvió a bajar, volvió a subir. Finalmente, a las, entre las 7 y las 8, bajó fuerte. Esta es la máxima histórica anterior, porque el mercado ha hecho una nueva máxima que tenemos que modificarlo y ponerlo por acá arriba. Entonces, eh, esta es la máxima histórica anterior que ahora es soporte. Como pueden ver, el mercado bajó y se encontró con la máxima histórica y la ha encontrado de apoyo para rebotar y ahora está subiendo. ¿no? El mercado ya está abierto, por si acaso. Eh, volumen es ligeramente negativo, el Delta, 1600 a la venta. Por lo tanto, esta subida puede ser falsa. Hay que tener cuidado porque cuando sube el mercado y el delta no apoya esa subida, es porque puede ser que simplemente estén liquidando eh, posiciones y después van a entrar nuevamente los vendedores y lo van a volver a bajar. Así que hay que tener mucho cuidado. A la derecha tiene el SP, el SP está alrededor del BWAP ligeramente por arriba del punto de control neutro uh, yo diría que el mercado tiene que tomar un poco de fuerza al alza quizás ponerse arriba de 5303 5304 uh, para verlo eh, positivo y esperemos que eso también lleve al delta a ponerse arriba de, de cero ¿no? o sea los compradores estarían tomando control del mercado y eso eh, impulsaría el mercado más al alza. Así que vamos a esperar un poco. Es viernes, a veces los viernes son laterales, con poco movimiento, un rango muy cerrado y es difícil de operar. Si vemos en los próximos 30 minutos de que el mercado no toma tendencia, simplemente hoy día no hacemos nada. Bien, eh, hemos puesto nuestras órdenes de venta a la izquierda en el Nasdaq, a la derecha en el SP, tres contratos a la venta en ambos mercados. Vamos a ver qué tanto, eh, porque se aceleró el delta negativo a la venta, se puso más de 3.000 contratos a la venta negativo, eh, pero parece que ha encontrado nuevamente un piso y está rebotando momentáneamente eh, vamos a esperarlo en el mercado para venderlo debajo de este nivel igual en el SP y si se da entramos short pero si no se da hay que seguir esperando entramos short en el SP 500 hemos salido ya dos contratos ahí lo pueden ver Dos contratos. Nos queda uno. Con un stop arriba. En el Nasdaq también hemos entrado short. Vamos a tomar ganancia aquí. Y dejamos correr uno. En el SP500 el mercado subió exactamente a tocar el stop. Ahí lo tiene. Acá arriba. De la, del último contrato. ¿Por qué? Como les dije hace unos minutos, el mercado bajó y tomamos ganancia de dos de los tres contratos. Este de acá nos sacó con una pérdida. Por lo tanto, en el SP estamos negativos, ligeramente negativos, porque tenemos dos ganancias y una pérdida. En el Nasdaq eh, todavía nos mantenemos en la posición, el stop está acá arriba. Queremos salir un contrato aquí y el otro acá. Seguimos esperando que el mercado caiga. Todo sigue siendo negativo. Así que hay que esperar unos minutos. Ahí así. lo tienen. Mercado finalmente cayó. Nos ha sacado dos con ganancia en el Nasdaq. Bajamos el stop. Reducimos a un contrato. Y dejamos correr el último. Tenemos que dejarlo correr para tratar de recuperar la ligera pérdida que tenemos en el SP500. Regresamos. Bien, finalmente el mercado subió. Tocó nuestro stop del último contrato del Nasdaq. En resumen, entramos seis contratos. Y ganamos dos en el Nasdaq, dos en el SP. Eh, perdimos uno en el SP y uno en el Nasdaq ligeramente positivos para el día. Así que lo dejamos así por hoy día. Buen fin de semana. Nos escuchamos el día lunes.